Durante la semana se llevó a cabo la inducción y bienvenida a estudiantes neotomasinos. La jornada inició con la presentación de directivos y decanos a los nuevos estudiantes. Luego, se realizó el encuentro con padres de familia, evento que presidieron el vicerrector académico y el vicerrector administrativo, en el cual se les presenta a los padres de familia qué es la universidad, las ventajas y los beneficios que tiene toda la comunidad académica. La presentación de departamentos y la feria de servicios sirvieron como punto de partida para que los estudiantes de primer semestre conozcan la universidad y a su vez los programas, acompañamientos y beneficios a los que pueden acceder. Asimismo, se presentó el reglamento que los estudiantes deberán acatar para dejar claras las normas de juego. Bueno, la semana de inducción me ha parecido, pues, a mi parecer ha sido pues muy bacana. Me he aprendido de pronto los lugares, sitios, dónde ubicarme en mi campus universitario. Ahorita estamos también en Piedecuesta, también en ese campus, muy divertido, de pronto conociendo las artes culturales, de pronto como empapándome bien de todo lo que nos ofrece la universidad, muy bueno. Muy chévere la integración con los demás compañeros, como uno llega nuevo a la universidad, chévere que intenten reunirnos con todos, conocernos todos, y muy divertida. Pues ha sido muy buena, o sea, todo, hay mucha integración y en esta semana he podido compartir con mucha gente nueva, de mi misma carrera, que tiene mis mismos gustos. Pues me parece muy práctico porque lo enseñan a uno como a ya interactuar, a conocer y a tener como unas bases para no entrar como con ese nervio y pues también bases académicas, por lo menos en mi carrera. La semana terminó con la integración de los neotomasinos en el Polideportivo Sol de Aquino, evento que les permitió realizar actividades lúdicas y deportivas al aire libre y realizar interacción con estudiantes de otras facultades.